He visto un par de bellezas de Harvard al fondo del bar. Iré por ellas. ¡Aquí va Chuck! ¿Te acuerdas del campeonato? ¿Cómo se llamaban los universidades? Y entonces me decidí a salir con él. Y me divertí. ¡Ah, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. ¿Vienen aquí a...? ¿A menudo? Yo lo hago, me agrada este bar y vengo de vez en cuando. ¿Van a Harvard? Sí. Sí. ¡Claro! Yo tomo una clase contigo. ¿Qué clase? Historia. ¿Historia? Sí, esa debe ser. Es posible que no te acuerdes, pero... el hecho de que yo vaya a la universidad no significa que sea un genio. Hola, ¿qué tal, bien, amigo? Gracias. Tal vez quieran... Escucha, ¿qué clase es la que dijiste? Historia. ¿Ah, sí? ¿Solo historia? Debe ser un curso para principiantes. Sí, para principiantes. Es excelente. Inscríbete, te gustará. Entonces... ¿Y te interesa ese curso? Ah, sí. Y te diré, francamente, encuentro que es algo elemental. Ah, elemental. Dudo que así sea ahora. Sí, creo recordar esa clase. ¿Ah, sí? Era después del recreo, ¿no es cierto? Clark, quisiera que te largaras de aquí. ¿Por qué no te relajas? ¡Ya vete! Solo me divierto con mi nuevo amigo, es Oye, todo. ¿Tienes algún problema o qué? No, ningún problema. Solo pensé que podrías contarme algo en torno a la evolución de la economía básica en las colonias del sur. Mi consideración es que antes de la guerra de independencia, las economías modelo, especialmente en las nuevas colonias, pueden mostrar las características de un modelo agrario. Escucha, no es cierto, aguarda un segundo. Dices eso porque estás en primer grado y acabas de leer a gente como Marx, tal vez a Pete Garrison también, y seguirás considerándolo hasta que veas a James Lemon. Entonces hablarás de cómo las economías de Virginia y Pensilvania fueron ya capitalistas durante el siglo XVIII, y eso te durará un año hasta que llegues a leer a Gordon Wood, que hablaba sobre la utopía prerrevolucionaria y la influencia del capital en la movilización militar. Lo cual, de hecho, es un error porque Wood no consiguió estimar el impacto Wood de los no gastos. No consiguió estimar el impacto de los gastos dispensados en deuda contraída, especialmente heredada. Conozco ese libro, Economía de Condado, página 109. Ya lo leí. ¿Solo sabes plagiar a los grandes o tienes ideas tuyas? ¿No solo vienes a un bar a citar un pasaje oscuro y fingir que sabes mucho y que es tu idea para impresionar chicas? ¿Y de ese modo quieres fastidiar a mi amigo? Lo triste de los tipos como tú es que cuando al fin consiguen aprender a reflexionar, se dan cuenta de dos grandes cosas en la vida. Una, eso no se hace. Y dos, tiraste 129 grandes en una educación que pudiste adquirir por unos 70 en una biblioteca pública. Sí, pero yo tendré un título. Y a ti te veré atendiendo un restaurante a la orilla del camino, amigo. Sí, tal vez. Pero al menos seré original. Y si tienes algún problema con eso, podemos ir afuera a solucionarlo. Amigo, no hay problema. Lo siento, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Te gustó, torpe?